Hey guys, good evening. Give me a second. Good night, teacher. Hey, can you hear me, guys? Fine. Very good, very good. Okay, so I think headsets are working well, but anyways. Uh, bienvenidos, chicos. Thank you very much for being on time. Les voy a compartir en mi pantalla de mi momento. Please. There we go. So, welcome guys and thank you very much for being here in your session number 2, right? Now, ayer nos quedamos acá, ¿verdad? Ayer comenzamos hablando un poquito acerca de introducing yourself, right? Giving your name, giving your last names, etc. <coughs> so today we're going to continue, right? With the, um, can you hear me well, guys? Es que me aparece un mensaje en la pantalla como que si ustedes no, no me no me estuviesen escuchando directamente de los audífonos, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se les Ah, bye. Sí. Ok, thank you guys. Entonces, les decía, yes. today, ok, today we're going to continue with another topic, right? Y yo les comentaba ayer que este tema es importante conocerlo y saberlo porque eh, de repente, pues, nos encontramos con los diferentes pronouns o pronombres que tenemos y nos resulta un poquito difícil como diferenciarlos unos de los otros, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eh, voy a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a ver un volunteer, un voluntario, un volunteer that can help me reading the objective, please. Volunteer. Yes. Okay. Please read it. By the end of this lecture, participants will be able to use my yours, his, and here, in the order to introduce their names or to introduce a friends or classmates. Okay, thank you very much for reading that. And You're that welcome. is okay. That is correct, right? Just let me. Solo déjeme contestarle aquí. Sí, chicos, el. <throat> el meeting ID y la contraseña es la misma para todo el módulo, ¿de acuerdo? Porque aquí me estaban preguntando varias personas y sí, es el, la misma información para todo el módulo lo que pueden hacer es guardarlos eh, como favoritos para que cuando ya la clase vaya a comenzar, usted o solo le dé clic, ¿verdad? Y ya automáticamente pues le va a aparecer ahí. Entonces, eh, les decía, vamos a, a hablar acerca de eso. Thank you so much, right? Y como su compañera les estaba leyendo, dice, by the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, his and her, right, in order to introduce their names Or to introduce a friend or a classmate. Right. Entonces um, it's important to know the type of pronouns that we're using. ¿Qué es lo que ustedes encuentran dentro de, <coughs> del manual? There are some bubbles there, right? And it mentions only four. It mentions mine, your he isn't hurt. But obviously we have more than those uh, four, right? And I will share with you right now in the WhatsApp group, okay, a chart. <coughs> and we're going to name them. Lo vamos a identificar por nombre. Okay? Ahorita les comparto un cuadrito. Por favor, pueden revisar WhatsApp. Right? Uh, in that chart, Que okay, pues no lo puedo mostrar en pantalla porque no, o sea, no es mío, ¿verdad? Entonces, in that chart, as you can see, we had four different types of pronouns, okay I'm sorry, Entonces, teacher. Yes. One question: um, no me parece a mí en el WhatsApp, no sé de, de, de qué número lo enviarían o si eh... no estoy inscrito en algún grupo. El grupo, el, el link de WhatsApp es el que le enviaron con la información del, del, del módulo, con el usuario, contraseña. Ahí va un link que dice que es para WhatsApp. Ahí le tiene que dar usted clic. No sé si puede irse al, a la información que le mandaron con toda la información del módulo. Ahí le, van, le va a aparecer un link que okay. dice agregarse a WhatsApp y automáticamente usted al darle clic va a ser agregada al, al grupo. Uh -huh. Lo encontró. No. va permítame no lo voy a buscar. I'm sorry. Ahí está, gracias. No. Ahí compartieron en, en el grupo, pero <laughs> ella no está. Vaya ahorita se lo paso yo aquí en el en, el, en lo que yo en el que yo traí ayer. Ok, thank you. Now you're welcome. Eh, eh, y eso es importante, chicos. Eh, si ustedes pues van a continuar, recu recuerden que lo primero que deben hacer al lo más le manden la información de dónde está todo. Ahí está el, el link, Sara, en el chat de de Zoom es siempre fijarse en donde dice link para agregarse WhatsApp, al denle clic al nomás lo reciban para que ahí estén pendientes de toda la información ¿verdad? Que, que les vamos a estar compartiendo. Ok. Bueno. les eh, decía, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp eh, tenemos ese... me voy a cerrar acá y vamos a cerrar. Ahí en el grupo de, de WhatsApp les mandé un cuadrito Okay, in ese cuadrito we have four different types of pronouns. Okay. Entonces a veces la pregunta es ¿y cuál es el que estamos usando acá? Entonces that's the reason why I like to be very specific, right? The first ones are called subject pronouns, verdad. Los primeros son subject pronouns. Uh, then we have um, the object pronouns, right? So, subject pronouns son los que van, en este caso, I, you, he, she, it, we, you, and they, right? So, whenever we're talking about subject pronouns, son esos, son los sujetos que vamos a estar utilizando, son los pronombres. <coughs> Dice Wilson que no Solo recuerden, chicos, para... Que... Permítame, para hacer preguntas recordemos que tenemos que levantar la mano, ¿verdad? Y dos, me dice Wilson que no escucha. Wilson, en ese caso, tal vez si me le pueden decir que se salga, se desconecte y se vuelva a conectar para que, para ver si eso resuelve el, el inconveniente. <coughs> Dígame, perdón, este, Fátima. Acabo de ingresar al WhatsApp. Pero el cuadrito como acabo de ingresar no me aparece. Entonces, sí, ya lo volví a compartir. Yo lo compartí de nuevo para que Gracias. les aparezca a los que, se, a los que se acaban de agregar. Thank you. Okay, les decía. Entonces, ahorita los que vamos a trabajar son los possessive adjectives, ¿verdad? Entonces, en, en ese caso, los possessive adjectives, ¿verdad? Que tenemos ahí son mine, your, his, her. It's our, your, and their. Entonces, ahorita, esos que vamos a estar utilizando son los possessive adjectives. Hagamos una cosa, chicos, ya que se agregaron personas nuevas, vamos a, re, vamos a reenviar toda la información que habíamos reenviado antes para que ellos también pues, puedan verlo. Permítanme. Ya se hizo bastante, por cierto, es bastante lo que han compartido acá. <coughs> más permitan. Bye. Ahí le voy a compartir de nuevo todo lo que se había compartido en el grupo para los que no habían ingresado aún. Ahí está. Ok, so you can check everything. Aquí las, las, las los... Las imágenes, ¿verdad? Y la información que Emily les había compartido también. Okay, so let's continue. Les decía entonces. Now we're going to focus on those uh, four, right? So uh, the questions that we have: What's your name? What's his name? And what's her name? Right? So the very first thing that we have to do is to recognize, right, that if we have your name, I'm talking about the subject pronoun you. Right? Por eso, como ya sabemos la primera columna, ¿verdad? Que son los subject pronouns. Entonces, automáticamente lo que voy a hacer yo es utilizar el possessive adjective que corresponde, ¿verdad? My name is Jennifer, his name is Michael, and her name is Nicole, right? That's the way we use, or that's how we introduce somebody else's, right? Information or names, ¿verdad? Así es como presentamos a alguien. So, my name is Marcela. His name is David and her name is Catherine, for example, right? Now, in this case, we have uh, to practice only those four subject pronouns, right? And we're going to do it here during the class, but once we go to the breakout rooms, ya están los breakout rooms. Y nada más una cosa: el día de ayer parece que varios no pudieron ingresar a los breakout rooms. Recuerde, ese, recuerde mejor dicho que. Es importante que ingresen a los breakout rooms para que quede, pues, eh, en, en el record, ¿verdad? Que usted in, entró a practicar con sus compañeros, ¿verdad? Eh, no se quede afuera, ¿verdad? Para que no eh, no se pierda, pues, esa participación. And what else? Well, inside the platform, in the video. Right, you can see that the person or the instructor explains, you know, the four different uh, possessive adjectives. Verdad, se enfoca nada más en cuatro, pero son más de cuatro, dijimos, verdad? Aquí solo tenemos eh, cuatro porque están solo los subject pronouns que son I, you, he, and she. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter, and her name is Jane. Right. So I want you to think, right, about these um, subject, I mean uh, possessive adjectives ya cuando nos vayamos a los breakout rooms. ¿ok? ¿Qué más había allí en la en, en, en la información general, verdad? Bueno, vamos a practicar o vamos a ver todos los subjects, uh, los possessive adjectives y sus subject pronoun, ¿verdad? Si el subject pronoun que estoy utilizando es I. Okay, yo sé que mi possessive adjective o el possessive adjective que yo voy a necesitar es mine. Ok, y qué es lo que va después, si Jeremy, cuando yo estoy utilizando, verdad, en, en... ah, vaya, Cristian, perdón, no había leído el chat, dice que ya está acá. Wilson, no sé si pudo resolver el problema que dice que no pudo escuchar, espero que, que sí, si no, habría que desconectarse y volver a conectarse para ver si eso resuelve el problema. Eh, ¿Qué es lo que sigue después, teacher? Si yo voy a utilizar ese possessive adjective, después de un possessive adjective siempre viene un noun. Y qué es un noun? Un noun es, eh, en este caso en español, verdad, un nombre sustantivo, verdad, es toda palabra que designa a una persona, animal o cosa, etc. ¿Okay? Entonces, en este caso, my. Si yo digo, my name is, right? Entonces, ese name es el noun que yo estoy agregando. My birthday is in August. My birthday, right? So mine y un noun. Um, Maribel, creo que, bueno, pero se lo voy a desactivar aquí el... Creo que se le activó el, el puntero. Bueno, luego tenemos el siguiente. El siguiente subject pronoun es... You right now. If I'm going to use the possessive adjective, that's going to be your. Your name is um Brenda, right? Your name is Mary. Your name is Katya, okay? Oh, oh, that's your backpack, tu mochila, right? That's your computer. That's your cell phone. Entonces, después de todos los possessive viene el now. En este caso, pues lo que se, lo que se posee, verdad? Your Backpack. Then after that we have he, that's the subject pronoun, right? And the possessive adjective that we're going to use for he is his, right? His his name is Kevin or his name is um Jose, right? Jose, right? And then oh, his coat, right? His coat is brown. Su abrigo, right? His car is blue, his car. This is Possessive adjective, noun. The next one is she. Now, for this subject pronoun that's going to be for woman, it's for a woman, we're going to use her. That, it's a little bit different, right? <clears throat> so, uh, dígame, Damaris. Good night, teacher. Tengo una pregunta. Eh, usted ha puesto pantalla compartida o no hay nada? Está la pantalla compartida. Yo no veo nada. Yo solo escucho que habla, pero no, no me sale nada. No sé si uh -huh. sí, es tiene solo que, mí que no me sale nada. Tiene que salir y sí, volver a entrar. Es, a veces sucede cuando se pierde la conexión, se, la, se le, le queda en placa en así completo. Hay que salir y sí, volver a ingresar para que pueda visualizar de nuevo. Uh -huh. Ok, perfecto. Thank uh you, -huh. You're welcome, Damaris. Porque los demás creo que sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ah, Ok, perfecto. Sí. Bye. Yes. Very good. Thank you, guys. Y lo mismo, Wilson, eh, creo que si me le escriben ahí, que si mejor se sale solamente desconectarnos y volvernos a conectar, muy probablemente se arreglan ese tipo de situaciones. Lo que sucede es de que cuando pasa algo así, ya sea con audio o con imagen, es porque hubo un momento en el que uno pierde la conexión. Entonces, al, al, re, al recuperar la conexión, Es como que se queda frozen. Entonces, lo mejor es desconectarse y volver a ingresar para que se resuelva el problema. Then, we have the next one. That's we, right? The subject pronoun is we, and the possessive adjective is our. <clears throat> so, our names are Alicia and um, what? Mary, right? Our names are uh, Marcela and Claudia right oh that's our computer right ah um, that's our family es nuestra familia right this is, those are the, um, i mean that's the subject pronoun and that's the possessive adjective for we and let me see quiero ver qué hora es ya solo termino con esto y paso lista then we have the next one que es they right what happens with they Chicos, esto es importante. They no es solo para ellos como personas en sí, right? Acordémonos que they, the subject pronoun en inglés también es un plural que yo lo puedo utilizar pues para cosas, etcétera, right? Entonces, so I can say oh, my books are new. They're blue, right? Mis libros están nuevos. Son, ellos, bueno, son de color azul. They're blue. Or they are blue. Right? So uh, I can talk about um, the computers. I can talk about anything else. But they is for plural. Es para plurales. Okay? Entonces, ¿cuál es el, uh, cuál es el possessive adjective de they? El possessive adjective is their, Right? Their names are Kevin and Sarah. Right? Their parents are in the house. Right? Their parents are in the house. Their students are in the classroom. Etc. Right? That's for day And then the last one, el último, que es eat. Right? Eat is para cosas o animales. Right? Por supuesto, hoy en día, pues la mayoría le a su mascota. Eh, No, no, no se expresa con ese it, ¿verdad? Nosotros decimos, ah, es ella o él, ¿verdad? Which is okay. <clears throat> Entonces then we have its, ¿verdad? Para it va a ser it's. Por ejemplo, teacher, its color is blue, right? El que? El color del carro. Its color is blue, right? Or it's um, Its smell, right, is weird, right? No me gusta el olor, ¿verdad? Su olor es raro, right? Or the food, right? So it's, si estamos hablando de posesión de cosas, that's going to be it's, okay? So, regresando, voy acá de nuevo, ¿verdad? Dijimos que es I, mine, you, your, you, your, he, His, she, her, we, our, they, there, it, its, right. So those are the subject. I mean the possessive adjectives. Entonces, teacher de la de lo que nos mandó. cuál es la columna de la que estamos hablando. Estamos hablando de la columna 1, que son todos los subject pronouns, y de la columna 3, que son los possessive adjectives. Teacher, ¿cuándo vamos a ver los subject pronouns y los possessive pronouns? Más adelante. ¿Okay? Por el momento nos vamos a enfocar solo que estamos conociendo dos categorías, or two categories from the list, right? de la categoría de, los, de estos cuatro. We're going to be working with two subject pronouns and possessive adjectives. Ok, mientras tanto, voy a hacer una pausa y vamos a pasar lista. Permítame. Ay, Damaris, ¿en serio? Que lo siento, Damaris, pero no, no sabría decirlo porque no le aparece, porque sus compañeros sí pueden ver la pantalla. O sea, pueden, pueden ver lo que estoy presentando, no, no sé qué inconvenientes. Eh, tendrá A veces, como le digo, es la memoria del dispositivo o es la conexión. A veces, quizás por, 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 por ahorrarle quizás un poco de memoria, eh, le detiene el, el, el video, etc. Sí, está súper raro. Voy a pasar lista, chicos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present, teacher. Thank you so much, Andrea Verónica Martel de Nerio. Eh, Andrea. Presente teacher. Thank you. Eh, Carolina Roxana. Present teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Carolina Roxana. Cristian <coughs> David Castro Present, Rivera. Teacher. Present teacher. Present teacher. Thank you. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. I'm here, teacher. Thank you, darling Gabriela Segovia Abrego. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. Thank you, thank you, you. Fatima Natalia Ramírez Sánchez. <coughs> yes, thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. No, Gabriela Carolina. Ok. Eh, Guillermo Timoteo Iglesias. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you so much. Eh, Isabel Noemí Vanegas Coreas. Isabel. <clears throat> Juan Javier Moreno Rivas. Here, teacher. Thank you, uh, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. <clears throat> Presente. Thank you, María Elena Martínez Escalante. María Elena. Eh, María Santos López López. Presente. Thank you so much, Norma, Lisette, Crespino, de Ayala. <clears throat> Thank you. you. Um, Sara Cristina Moreno Quijada. No? Present. Okay. Thank you, Cristina. Permítanme solo voy a bajar aquí. La Luego. Luego Huberto Isaí Benavides Larios. Huberto Benavides Larios. Eh, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Gracias, teacher. Thank you. Oh, Wilson Armando Villa Galdames. Y Zulma Maribel Guerrero Mejía. Hello, teacher. Thank you so much. Gracias, chicos. Permítanme. Ahí estamos. Recordemos que pasamos listando Permítame, Permítanme. Just let me drink some water. Chicos, y una disculpa, miren, saben que um, I've been with temperature or fever, ¿verdad? Con fiebre desde el bueno, sábado, domingo, lunes, ayer todavía estuve con fiebre. Así que, I'm sorry que me tuvieron que conocer así como que casi que se me va la voz, ¿verdad? Pero ya primero Dios, al final de esta semana o la otra semana, <coughs> ya esté del todo recuperada. La verdad es que bien incómodo estar así porque yo soy más más hablantina, alzo bastante la voz para hablar, pero pues estoy sufriendo un poquito, pero ya va a pasar, así que la disculpas del caso, si ven que de repente pues lo, me pongo en mute de la nave porque quizá voy a toser o, o tomo agua, así que sorry guys, ahí la disculpa del caso. Bueno, entonces. No hay dicho. <laughs> thank you guys. Okay, so let's continue. Bueno, con, vamos a seguir hablando siempre de, con, acerca de posesiva adjectives, right, y les decía Generalmente, nosotros lo que se nos viene a la mente al nomás vemos I, you, he, she, it, we, and they es subject, ¿verdad? El sujeto. La verdad es que es sí y no, porque esos no son sujetos en sí, sino que se llaman subject pronouns, ¿verdad? Eh, y sí, puede ser el sujeto de la oración, ¿verdad? Lo único que también hay que recordar, chicos, es de que aquí tenemos, eh, no, a veces nos acostumbramos a que tiene que ser I, you, he, she, it, we, and they. pero cuando de repente vemos my my, my sister and I, or de repente vemos my friends and my parents, but it is equal equal to them, ¿verdad? Entonces, it, we have to be very careful with this and I'm going to open here the, el blog de notas para explicarlo. Como it teacher. Um, bueno, el subject pronoun I, that's okay porque yo puedo decir, "I am, right? I am at home right now." Okay. Right now I'm at home. No salgo, ¿verdad? Okay. And I can say you. También, ¿verdad? You guys, you guys, you are in class. Okay. You are in class right now. All of you. You are in class uh, and um, you are in your houses, of course, but you are in class. Okay. Pero, ¿qué tal si yo en vez de decir he digo um jose right jose is in my group right jose is in my group okay yo no dije he pero perfectamente yo lo puedo sustituir por eso right jose or he is in my group right si digo she right so I can say Sarah right Sarah is with her sister right right now Sarah is with her sister right now but also I can go ahead and uh, substitute that right so I can say I know okay. chicos es que ese teclado se cambia automaticamente de idioma by ahora sí en vez de decir Sarah yo puedo decir she Right, so Sarah is with her sister or she is with her sister, right? And then I can say it. Well, yes, I can use it for so many things. Like, for example, it, right? I can say it is broken, right? It is broken. El que? The computer, right? I can say it or the computer is broken, right? No sirve, no funciona, se arruinó, right? It is broken or the computer is broken, right? So, I mean, it depends, right? The the um the subject that you are using. Now I can say also um, it it is difficult. It is difficult. El qué? Ah, oh, can say it is difficult or the okay. exam is difficult, right now. What happens with we right? So I can say we are very excited, right? About the party, right? Me, da, me da risa que yo siempre uso. en oraciones party fiesta fiesta y nunca voy a ninguna <laughs> así que no vayan a pensar mal okay so you, we are very excited about the party right estamos super contentos verdad de, de, de la, por la fiesta ¿verdad? entonces pero no nada que ver no voy a ninguna entonces um, what happens here mm -hmm. I can say we I can say we or I can say algo así como my friends and I Are very excited about the party. O sea, no necesariamente vamos a encontrar ese we en la oración, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros debemos eh, tener mucho cuidado porque ya vamos a hablar acerca de, del verb ¿ok? Entonces, uh, estoy. Deteniéndome un poquito acá para que ya cuando nos vayamos al verb be, ¿verdad? No exista como esa, esa um, confusión. Entonces, si ustedes se fijan en mis oraciones, ¿verdad? He ido usando el verbo to be en cada una de ellas, pero toda, todo el, el verbo to be va de acuerdo al subject. En inglés, el subject y el verb tienen que ir en in agreement, tienen que concordar, ¿ok? Then we have they, right? So, they. They are. Um, in the um, soccer field, right? Están okay. en la cancha. They are in the soccer field. Okay. Uh, or I can instead of saying they are, I can say um, the students, right? The students or the kids, right? The kids are in the soccer field. Yeah, lo mismo, right? So this just, just pay attention to that. Vamos a pasarla para acá para que vemos la misma secuencia. Acá, esto y vamos a quitar acá. Vale. Entonces, as you can see, right, um, sometimes we can find it like this. Or sometimes you can find it as, a as you know, with the subject pronoun. That's why I always recommend to be very careful, right, with the subject pronouns. Lo voy a compartir esto en el, ay, sorry. Esto en el chat. Diche. dígame. Una uh, cuestión. Tienen manual. Sí. Yes. Ustedes envían manual de todos los temas. Está en mm. En lo de inglés corporativo que nos tenemos que unir a la plataforma. Es Ahí correcto. se encuentra. Sí, ayer les, les, eh, les mostré cómo encontrarlo, pero si quiere, ahorita le explico. Permita. Thank you, lo que pasa es que yo ayer no me pude conectar y bueno no estuve en la primera clase y ahorita no ni me aparece la pantalla entonces no ah sé. sí es cierto iba a mostrarle iba sí sí está you can sí. find it there sí sí solo entra a la plataforma y vayas a la pestaña que dice eh, students manual eh, entonces en esa pestañita ahí le va a aparecer Ya, le, ya, si no, wow. después yo le mando uh, a una, una captura de pantalla a usted para que, para que lo, lo busque, pero sí, ahí está, don't worry. Okay, teacher. thank you. You're welcome. Okay, so now with the possessive adjectives, the same, right? So here we have some examples. Okay, uh, you have my name is Eric. Your area code is 212. Uh, his teacher is American. Her brother is a student. Its tail is black. Hablando de un gatito, por ejemplo, its tail is black. La su colita es, es negra, right? Its tail is black. Our native country is Brazil, or in our case, our native country is El Salvador, right? Their house is in San Francisco. <laughs> My house is in San Salvador, right? This is there you have um, some examples, right? That um, um, Will help you to have a better understanding when it comes to the noun that is next to the possessive adjective. Como así, teacher. Aquí en esta parte, veamos, quiero ver. Aquí en esta parte, si usted se fija, van dos cosas: va el possessive adjective y va un noun. Siempre va a ir así: possessive adjective, noun possessive adjective noun okay nunca va solo right so possessive adjective noun lo mismo siempre es pues y teacher y por qué repite eso porque luego van a ver los possessive pronouns entonces en los possessive pronouns lo que viene después de ellos es diferente por eso es importante recordar que con los possessive adjectives lo que viene después de ellos es un nombre es un noun ¿OK? Okay. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Questions? No, ok, very good. So let's continue then. Voy a borrar todo. so here we have an example right so let's go ahead and work on this one it says write the correct possessive adjectives okay so uh, in the first one guys go to the chat please go to the chat and type the sentences okay type the sentences with the correct possessive adjectives go to the chat by chat and type it in the chat okay what's the first one and then complete right Um, the sentence, but in the chat, al chat, please, so everybody can have um, the chance to uh, to participate. Teacher, yeah. Yo ya me agregué al al link que me dijo de lo de WhatsApp, pero no no me sale nada. <laughs> es que lo que pasa es que ya eh, Usted se acaba de. Pensé que ya se había agregado cuando se lo mandamos porque volvimos a mandar todo de nuevo. Si gusta mejor, este, le voy a escribir yo porque ya, ya, ya okay. o sea, repetimos lo mismo como tres veces y se llenó okay, el, okay, el. me era. parece. Bye. Me parece, sí. Su número es, perdón, el que termina en 0091. Sí, sí. Eh, escriba un mensaje ahí, por favor, y yo le voy a dar clic a, a. Solo ponga un hola ahí. Para que me dé la opción de. No, aquí en el chat de WhatsApp. Vale, Gracias. Mm-hmm. Well, there you go. Eh, thank you so much. Eh, <laughs> Bye, Maris, que bueno. dice, her name is Laura. Her native country is Mexico, dice Victor. Our city is Seattle. Their apartment number is 12. And my state is Texas. Okay, let's see. Your name is Laura, right? <clears throat> your Laura. La primera sería your name is Laura, right? Porque si tenemos el subject pronoun you, aquí vamos a usar your name is Laura, right? Si tengo she, ahí sí, verdad? Porque voy a usar el subject pronoun that belongs to this uh, the possessive adjective that belongs to this subject pronoun, which is her, right? Her. Native country is Mexico, right? We, if it's we, we know that the possessive adjective is our, right? Our city is Seattle, right? They, we know that this uh, possessive adjective is their. Their apartment number is 12. And then if it's I, right, it's going to be mine, right? mine i mean my state is texas right but se lo voy a escribir acá De acuerdo. so number 1 is your right your name is laura number 2 it's her right her native country is mexico the next one it's going to be our right, our city is Seattle, right? Then, sorry, there, right? Their apartment number is 12, and in this case, if I'm using I, I'm going to use the possessive adjective mine, my state. Is taxes, right? So that's all that's what we had to remember, ¿verdad? Por eso es que quise practicarlos todos, porque ahí solo creo que presenta cuatro, pero es importante conocerlos todos. De acuerdo. So, questions, guys. No questions. No, okay. teacher. Muy bien. Y con respecto a la plataforma, chicos, ¿cómo van? Porque. Eh, recordemos que la plataforma pues tienen que irla trabajando ya para el viernes en la noche, tienen que haber terminado la sección 1 y 2, ¿verdad? No sé si hay algún, um, hay alguna, este, alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? De, de los ejercicios. <coughs> Recuerden que cuando tengan preguntas, usted va a anotar el número de ejercicio y usted me trae la pregunta acá para que yo pueda pues contestarla. Okay, you... Bueno, entonces de pero... mi parte es, estoy 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 tratando de trabajarlo. Vaya, perfecto, excelente. So, anyways, if you have questions, uh, please let me know. verdad traigan estas preguntas acá. Dígame, eh, Guillermo. Eh, sí, tchic. No, a mí yo me confundí en una del que en, en una de las de los ejercicios cuando ah, okay. estaba poniendo el it. Eat, que le ponen al final un cuestionario que decía it's nice to meet you yo no había, no leía era primera vez como decir hi o mucho mucho gusto uh -huh. pero no voy a hablar que la palabra it's nice to meet you y yo no había entendido ah ok y qué número es perdón este guillermo um, uh, y en el anterior es la sección 1 o la sección 2? En la sección 1, eh. En la sección 1 o la sección 2. En sección 1. Perfect. En la 1 dice. Está pensando ahí se ha quedado. Ahí está cargando. Ya va a llegar. dígame. Eh en las lecciones que están en la plataforma las tenemos que llenar día, día con día, cada lección que usted nos vaya dando. O así vengo yo y ahorita quiero, yo la lleno toda. La usted, hago todo. Como usted guste, o sea, pueden, pueden hacerlo a su ritmo, ¿verdad? Eh, no hay ningún problema, puede llenarlo. Eh, si de repente llegó hasta la sección 3, 4, no, no hay problema. Ahí depende de usted. No, no necesariamente tiene que ir conmigo, ¿verdad? Al, al mismo paso que yo voy. Esa es la recomendación que uno agrega ahí, pero la verdad es que cada quien sabe cómo, cómo lleva, ¿verdad? La, eh, el, el tiempo con los ejercicios. Uh -huh. eh, dígame, María. Perdón, Chicos. Sí. Es que creo que varios están escribiendo ahorita, pero no puedo descuidarlos a ustedes. Así que dígame, María. María tiene la manita levantada pero no le escucho. En, en, el, en el caso de que digamos que me hay que equivocar de una respuesta, lo puedo volver a intentar hacer o ya quedó esa respuesta registrada. No, no, usted puede hacerlo cuantas veces sea necesario. No queda registrada una respuesta hasta que usted decida que así lo va a dejar, ahí lo deja y así se guarda. Puede hacerlo. Bueno, está bien, gracias. Ya sabes, puede hacerlo varias veces. Eh, lo encontró, eh, Guillermo. 1.10 es, teacher. Ah, 1.10, va. 1.10 de Canal <laughs> Layer 7. Ah, ok. Pero sí lo pudo, lo pudo realizar. Ah, sí, este que es bien tricky, es cierto. Este número 6, es, ¿verdad? El último, <laughs> dice Steven, el 6. Steven, it's nice to meet you. Ok, very good. Ya, yeah, porque hay una diferencia, ¿verdad? Porque está it's, que es el possessive adjective, ¿verdad? Y tenemos que agregar una apostrofe, right? It's nice to meet you. O, en este caso, la forma completa, it is nice to meet you, right? Ajá, cualquiera de esas dos opciones estaba correcta. Muy bien. Thank you. Eh, dígame, Sara. <coughs> y después, Fátima, perdón. Eh, de, lo, ¿De lo trabajado sería entregado cada viernes? De, durante las primeras tres semanas, sí. porque durante las primeras tres semanas? Porque las primeras tres semanas sí tienen la opción de terminar toda la carga, digamos, de, de trabajo para el viernes, menos la última semana. ¿Por qué, teacher? Porque para la última semana, al menos el, para martes, ¿verdad? Lunes, martes, ya todo tiene que estar completo porque su cupo se reserva para la siguiente. Para el siguiente módulo, entonces tiene que haber terminado toda la plataforma, ¿verdad? Entonces yo les okay, estoy avisando, okay. uh -huh, yo les estoy avisando hasta dónde tienen que llegar para que no haya ningún problema con la res con reserva de, de la beca del siguiente módulo. Prácticamente es como que tenemos que saber qué va a pasar, ¿verdad? El, el módulo que va aprobando todo para que se pueda registrar en el siguiente. Ok, okay. Dígame, Fátima. Thank you. Uh -huh. You're welcome. Y quería saber cómo puedo llegar a esa parte de nuestro cuestionario y, así como se menciona, al final de a las tres semanas, cómo vamos a presentar eh, todas las respuestas que nosotros vamos a hacer a, en el módulo. Uh -huh. No sé uh -huh. si va a ser un documento PDF o ya va quedando grabado. Uh -huh. o sea, Bien, bueno no. Buena pregunta, Fátima, no es súper easy, ¿verdad? Es súper fácil. Fátima, no se preocupe, todo lo que usted tiene que hacer es venirse, ¿verdad? A la plataforma, ya ingresó usted con su usuario y contraseña. O aún no ingresa? Sí, ingresé. Ah, Va, Vaya, perfecto, entonces no. Ah, usted no ya está tiene. Adentro. Ah, ok. entonces usted todo lo que tiene que ir haciendo es irse moviendo, ¿verdad? Ver los videos, allí hay más información, verdad, de la que yo les presento acá. Usted va trabajando los ejercicios, estos ejercicios que están acá, usted los va completando y si necesita hacerlo mate una vez, no hay ningún problema. Usted va avanzando durante todo el módulo, verdad, no hay que hacer absolutamente nada más que venir aquí y rellenar los ejercicios aquí. ¿A dónde se va viendo mi progreso, teacher? Yo les comentaba que usted tiene que venirse acá en donde dice progreso, que es esta segunda pestaña que ven acá, le dan clic y ahí les va a ir apareciendo eh, cómo es que ustedes van avanzando con sus ejercicios, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes llegan a esa, a esa, eh, a esa pestañita, ¿verdad? Ahí está cargando y van a disculpar, ¿verdad? Pero a esa pestañita, a, ahí les va a aparecer la barra, ¿verdad? Es una barra en, aquí está, en la que les muestra, ¿verdad?, eh, que tienen que pasar acá, pasar del 80%. Entonces, las secciones que son estas secciones que ustedes ven acá, que son las, del, las de la plataforma, se van registrando y aquí se va subiendo una barrita. Si usted llega al 80%, entonces pasa a la sección 1, que es Homework 1. Aquí está la sección 2, que es Homework 2. Cuando usted haga su examen de medio curso también y el examen final. De acuerdo, entonces así es como usted va viendo el progreso. Aquí es donde automáticamente usted va viendo si va pasando el curso o no, ¿verdad? No sé si conteste su pregunta. Sí, me quedo claro. Muchas gracias. Bye. Ah, y para los que ya pueden ver, ay, permítanme. Para los que ya pueden ver, aquí se van a la pestaña que dice Students Manual, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer el manual, el manual del estudiante, para que ustedes puedan eh, descargarlo, ¿verdad? Ahorita aquí está cargando, pero aquí le va a aparecer el PDF para que usted solo le dé clic en descargar y automáticamente, pues lo va a poder tener disponible en el dispositivo donde usted lo, lo descarga. Ahí está pensando todavía. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, dígame, Guillermo. Eh, no, solamente parece que hay que darle marcar esta página para que entre en, el, en la evaluación o solamente con todo lo No, no. Todo lo que tiene que hacer es eh, ir completando automáticamente la. la, la la plataforma le va diciendo al final eh, cuántos puntos logró, ¿verdad? Y cuántos salieron buenos, cuántos no, para que usted pueda hacer las correcciones necesarias. No hay un, un botón de guardar. Ajá, o sea, es que usted va completando y ahí se va re rellenando en la plataforma. No hay necesidad de como que ir guardando. Uh -huh. eh, dígame, Elba. Yo tenía una duda en la, eh, donde también estábamos viendo la 1.3, creo, donde la, el número 5, donde, donde dice, hi, y después Nicolás Johnson. Es ahí, no, no, no entendí cuál es que era exactamente de la sección 1. Mm -hmm. Ok. De la okay. 1. Okay. 1.3. Eso es solo que está cargando. Give me one moment. Ok. Eh, 1.3 es un video o es el 1.4. Necesito ah, pues sí, saber uno. Sí, donde donde hizo la, donde también hizo la pregunta Guillermo. Ah, ese es el 1.10. ¿Es ese? ¿Ese de acá? Okay. El, en el, sí, en el 5 ahí sí tuve dificultad. Eh. Ok, vaya, vamos a duplicar acá. Mira, me, second. aquí the Bye. number 5 it says hi blah 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 Nicole Johnson, right? But actually we have to begin, right, with the with the first um blanks. So it says excuse me, are you Steven Carson? And then the person says no. No what? Oh. No I am. No I'm not. No I am. Mm -hmm. I am. No I'm not. Muy bien. No, I'm not, Lisa. I'm not Steven Carson. No, not. My name is. Is. Very good. My name is David Medina. Me está confundiendo, señora, right? My name is David Medina. Oh, David, David Steven. Me... Is. Steven is over there, In right? Over there. Cuando yo digo right. over there, es allí. Ahí está él. O allí, ¿verdad? ¿A dónde está? Ahí. ahí? ahí está él. Uh -huh. Entonces, Steven over is there. over there. Right, I oh, you know. Just give me a second. Then we have a number four, ¿verdad? Entonces viene la persona, ¿verdad? Camina, se va caminando y llega donde la persona que le acaban de señalar, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo le pregunta? Are, Are you Steven? Steven? Carson. Muy bien. Are you Steven Carson? Right, and then the person says hi. ¿Qué creen ustedes que le contesta ahí? Yeah, uh, no sé. Hi. Uh -huh. I am. Okay, in this case, right. Eh, le dice I am. Muy bien. I'm. Hi, I'm Ni Nicole Johnson. <laughs> right, uh -huh. I'm Nicole Johnson. O sea, le fue a preguntar a una persona. A una chica, y en realidad, después es, pues, es eh, andaba buscando a un tal Steven Carson, right? So, hi, I'm Nicole Johnson, le dice, ok. Y luego le dice, eh, Steven, ¿qué le dice? It's, it's nice to meet it's you. Nice to meet you. Uh -huh. Muy bien, Entonces, eh, ahí ya le encontramos a la, a la conversación, ¿verdad? No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más que tenga preguntas de la plataforma? Vayan avanzando, como les digo, así eh, durante la clase, eh, creo que lo, el, el punto o digamos el objetivo de estas clases en sí es que yo vengo a apoyarles a ustedes con la plataforma, ¿verdad? Recuerden que ese es el punto más importante. Vengo a explicarles un poquito acerca de los temas. Pero el, el core, ¿verdad? O la esencia de estas clases es que ustedes traigan sus preguntas de la plataforma y yo pueda aclarar esas dudas. Así que listos ahí a, a continuar con los ejercicios y cualquier duda que tengan, no olviden apuntar estos números que están acá arriba, please. Así como lo hizo ella, ¿verdad? Usted me dice, tal número ticho, entonces ya nos movemos directamente ahí, porque ya me ha pasado que no se acuerdan y nos pasamos como cinco o diez minutos buscando el ejercicio entre todos, ¿verdad? Así de que hágame el favor de anotarlo para que pues ahí podamos, ¿verdad? Eh, avanzar con eso. Vaya, chicos, entonces eh, ya no tengo mucho tiempo, pero sí quisiera hacer como una introducción al siguiente tema que para mí es súper hi hiper mega importante. Es más, lo tenía más adelante y lo voy a cambiar para dejarlo aquí ahorita. Permítanme. No es que lo demás no sea importante, nada que ver, sino que lo voy a adelantar un poquito porque ya hoy es martes y tenemos sección 1 y 2 para esta semana. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este chico, <laughs> ¿verdad? Que es el Bird to Be. Eh, como les dije ayer, yo no sé por qué, pobrecito, el Bird to Be le da mala fama, ¿verdad? Que es complicado, pero... Oh, perdón, Sara, usted tenía pregunta que veo que tiene la mano levantada. No, teacher, fue ah, la bueno. pregunta que hice anteriormente. Ah, okay. Bueno, no. Ok, thank you. Entonces, les decía... Este verbo, ¿verdad? Eh, eh, no es confuso, es bien simple, pero creo que solo tenemos nada más que verlo eh, desde el punto de vista, eh, digámoslo así, qué es lo que hace cuando es solo él el verb to be. ¿Verdad? Entonces, cuando es verb to be, yo le llamo the independent guy. ¿Por qué le llamo el chico independiente? Porque como el verb to be, ¿verdad? Como verbo ser o estar, no necesita ayuda. O sea, él solito puede. Eh, ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que este verbo eh, por sí solo puede convertirse en positivo, negativo y pregunta. ¿Verdad? Todo lo que uno tiene que hacer es nada más usarlo de forma afirmativa o negativa, dependiendo del contexto. Bueno, entonces, ¿cómo así, teacher? Vamos a ver unos ejemplos. Estos son de los que están en la plataforma. Ya les voy a mostrar lo que yo traje adicional. So, aquí en, la, en, en, en el manual para encontrar los siguientes ejemplos. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. He's over there. It's my math book. And it's Miller. My last name is Miller. So, what happens here? Well, never, okay, I am talking about the be, I have three. Different forms. No hay donde perderse. Solamente son tres formas del verbo to be. Y la primera que solamente tiene un subject pronoun. Y por eso es que expliqué eso de los subject pronouns y los possessive adjectives, porque ahora ya les vamos a empezar a llamar a cada cosa por su nombre. Entonces, los subject pronouns que van con cada uno de ellos son de la siguiente forma. I siempre va con am esa forma del verb be solo tiene un subject pronoun a su cargo digámoslo así verdad que es I luego R que es la segunda forma del verb be verdad R tiene a su cargo tres diferentes subject pronouns que son you we and they ahora bien chicos no olvidemos esto cuando nosotros estamos viendo los subject pronouns no sé si quiero ver quiero ver en el cuadrito que les mandé, si está. Um. Vaya, sí, váyanse ahí al grupo de WhatsApp y váyanse al cuadrito que les mandé con, los cuatro, con las cuatro listas. Díganme cuántas veces ven el subject pronoun you en la lista. Dos veces, exactamente, muy good. Dos times, ¿por qué? ¿Alguien sabe? ¿No? Porque una es de ustedes y una es de tú. Muy bien, exacto. Es porque una es singular y la otra es plural. Plural. Uh -huh. Esa es la razón por la que tenemos dos veces you, porque la primera es singular y la segunda es plural. Qué piensa. Entonces, si tenemos dos, ¿verdad? Esas dos formas también de, entran dentro de este grupo con are. Entonces, you are my friend. Uno. Tú eres mi amigo. You are my friends. Ustedes son mis amigos. Plural. ¿verdad? Entonces, that's the reason why we have you two times. And then, tenemos la tercera forma, que es is. No, la tercera forma es para los, las terceras personas que tenemos he, she and it, ¿verdad? Entonces no hay donde perderse, solamente son tres y ahí están a su cargo los diferentes subject pronouns. Vamos. Ahora bien, ya que hemos visto eso, en, en la plataforma el instructor le da la siguiente información. ¿Verdad? Y ahí les explica más o menos, pues, cómo es que ustedes van manejándolo. Pero yo, en mi cabecita, funciono de una forma diferente y les voy a compartir lo que yo hago para que no se me olviden las cosas. Yo lo que hago es que me gustan las fórmulas. Entonces, eh, me gusta como hacer un esquema de que es, cuáles son los elementos que yo voy a necesitar, ¿verdad? Para eh, no tener ningún inconveniente al recordar cuál es el. el, el la fórmula que necesito. Les voy a compartir esto en el chat, permito. Ya se los paso. Thank you. Ya le va a llegar, que está un poco tardado. Vale, entonces ahí tienen, ¿verdad? los diferentes elementos que, eh, que incluyen. Lo primero, pues, que debemos de recordar es que necesitamos un subject, verdad. Luego un verb y, y pues a todo esto un complemento, verdad. Luego, verdad, en las oraciones negativas es lo mismo, con la única diferencia es que lo lleva de forma negativa, verdad. Subject más el verb to be en negative más un complemento. Y si tenemos preguntas, ¿verdad? Hay un switch, hay un cambio entre el verbo to be y el subject. Entonces viene el verb be al principio, luego el subject, luego el complement y luego el question mark, ¿verdad? Entonces vamos a seguir hablando de esto el día de mañana porque ya se me acabó el tiempo, ni me había dado cuenta. Yo bien, bien aquí explicando, como dicen, pero ya les voy a compartir esto de un solo. Y eh, voy a pasar lista. Ya les, les comparto el, el cuadrito. Ahí sigue cargando. Vamos a pasarnos acá a la asistencia. Vaya. Nuevamente voy a comenzar. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present Thank you. Andrea Verónica Maltés de Nerio. Presente, teacher. Thank you, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Presente, teacher. Thank you, Christian David Castro Rivera. Presente, teacher. Thank you, Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. I'm here, teacher. Thank you, uh, Darling Gabriela Segovia Abrego. Presente, teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. I'm here, teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Guillermo Timoteo Iglesias. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. Isabel so Noemí. Thank you, Isabel Noemí Anegas Coreas. Juan Javier Moreno García. <coughs> Excuse me. Thank you. Eh, Manuel Alejandro Vázquez Cervas. Present teacher. Thank you. María Elena Martínez Escalante. María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lisette Crespín. No, perdón. Norma Lisette Crespin Orellana. Present teacher. Thank you, Sara Cristina Moreno Quijada. Present. Thank you, Huberto Isaí Benavides Larios. <coughs> Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you, Enzulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Okay. Well guys se me acabó el tiempo pero el día de mañana vamos a seguir con la con los, con los temas para que continúan y también Birdie así que thank you very much for joining today gracias por acompañarme hoy nos vemos el día de mañana okay así que good night you. bye bye, good night you. bye, -bye. bye, -bye. Good night. thank you welcome